Buenos días a todos, bienvenidos una semana más al canal. Un saludo muy grande para todos los que me estáis siguiendo. Vale, bienvenidos a los nuevos suscriptores, ¿vale? Al canal. Deciros que, bueno, pues la semana pasada os traje la muñeca de Saba Sans y hoy os traigo una pieza de la misma zona, que es la J de Saba Sans. Vale, es una pieza que conocí hace relativamente poco, cosa de un año y pico así. Pero bueno, pues quedó ahí en el olvido y ahí está, ¿vale? Deciros que cuando la he estado ahora practicando, ¿no? Para subirla, me ha recordado otra canción, ¿vale? Y tengo la duda de si ya es cosa mía, paranoia mía, que me hago en la cabeza a veces, o es realmente que recuerda otra canción, ¿vale? Entonces quiero que me dejéis en los comentarios a qué canción os recuerda esta J de Saba Sans. ¿Vale? En el siguiente vídeo, o mismamente en los comentarios, os contestaré si a mí también me recuerda esa canción o no. ¿Vale? La canción que a mí me recuerda no es exactamente igual, pero tiene el mismo esquema. Empieza muy parecido con unas pequeñas escalas de 5 notas, luego la segunda parte tiene un aire de vals. ¿Vale? En ese sentido se parece muchísimo y me ha recordado, ¿vale? Cuando estaba ensayando, digo, uy va. Si me recuerda a esta, que me sé, ¿no? Pues bueno, pues dejadme en los comentarios a qué canción os recuerda esta J de Saba Sans, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues empezamos con ella. Pues esta es la canción, ¿vale? Vamos a comenzar como siempre con la primera parte y después de aprenderla os diré un pequeño adorno que me habéis escuchado hacerlo y dónde lo hago y por qué lo hago ahí, ¿vale? Comenzamos con la primera frase. ¿Vale? Esta es una pequeña escala descendente y luego ascendente, repito. Seguimos. ¿Vale? Lo que cambia es el final. Y ahora hacemos lo mismo que la primera frase, pero un dedo más abajo. Repito. Y seguimos. Vale, esto es lo que es un poco más diferente a lo que estamos viendo hasta ahora. Toco hasta aquí, todo seguido. Seguimos, comienza igual que lo que ya sabemos. Vale, aquí es donde cambia, que tira hacia arriba. Y seguimos. Vale,
vale, aquí en este final hace una escala descendente, pero juega un poco con ello, ¿vale? Cojo, ¿vale? Hemos terminado en el sol. ¿Vale? Y luego un picado batemento. Y coincide con la repetición de la parte, ¿vale? Así que la repetimos ya. Vale, deciros que en la repetición, el segundo do, ¿vale? Hacemos picó batemento las dos veces, pero la primera vez el último do es más corto y en la segunda es un pelín más largo, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer. Antes de continuar, vamos a ver unos pequeños adornos en la primera parte, ¿vale? Irían al comienzo de la frase, tararida, ¿vale? Aquí, y es un picado de adorno, ¿vale? Picado que he hecho es el comienzo de las frases y nos sirve pues para acentuar que comienza una frase. No tiene ningún otro misterio ese picado, ¿vale? Es un adorno que nos sirve para acentuar esa nota, el comienzo de frase, que nos puede ser útil incluso para estudiar, aunque luego lo quitemos o no lo hagamos, o lo hagamos solo en unas frases y en otras no, ¿vale? El comienzo de frases así le queda muy bien, no solo en esa canción, sino también en otro tipo de canciones similares le va a quedar muy bien ese adorno. Continuamos ahora sí con el enlace a la segunda parte, ¿vale? Hago la última esta. Y comenzamos la segunda. Vale, esto es también una frase y aquí también le quedaría bien ese adorno que hemos hecho en la primera. Importantísimo, ¿vale? Medir bien los tiempos en la segunda parte, son notas más largas, y cuidado con acortar las notas o alargarlas demasiado. Seguimos. Y estas dos frases que voy a tocar ahora juntas se repiten tres veces, ¿vale? Acabamos de tocar, ¿vale? La voy a hacer ahora de seguido, un poquito más lenta, tres veces, ¿vale? Pues tal cual va la canción, para que nos dé tiempo a practicarla y aprenderla bien, ¿vale? El primer mi, hemos terminado en el do, tan tan, no llevaría el picado, es un adorno, ¿vale? Lo he incluido ya para que lo escuchéis. En el resto de mies tampoco se repiten, es un adorno, pero cuando llegamos a la frase que empieza en el re, sí que hay un picado real, ¿vale? Ese es real, no es de por adorno. Entonces, la cosa es, cuando empieza la frase, hago un picado, pero luego durante la frase, al ser un aire de vals, lo que hago son batementos, ¿vale? Repito las tres veces. Thank you.
¿Vale? Y ahí es donde ya se repetiría al comienzo, ¿vale? Las veces que queráis, como cualquier otra canción gallega que tocamos tradicional. Bueno, pues deciros que esta canción, la velocidad que lleva es mucho más, bueno, mucho más, no sé, pero sí bastante más que la que yo he tocado al comienzo, ¿vale? Es prestísimo, eso quiere decir que va a 160, 180 mínimo, muy rápida. Y luego deciros que no es muy complicada, ¿vale? Para los que lleváis poco tiempo o habéis empezado una dificultad media-baja, con lo cual no tiene complicación más que la velocidad. Y os puede servir para forzaros un poquito a coger esa velocidad necesaria en el gaitero, ¿vale? No por tocar rápido se toca mejor, eso lo sabemos, pero las canciones en las tradiciones suelen ir ligeritas. Entonces, pues bueno. Cuando luego queremos tocar a Acamposas, Chantada, The Clumsy Lover, etcétera, etcétera, pues nos falta esa agilidad a veces de velocidad. Mi recomendación, si estáis empezando, que la aprendáis y la toquéis lento como lo he hecho yo mientras la estamos aprendiendo y luego poco a poco ir subiendo la de velocidad. ¿Vale? Poco a poco, ir forzándoos un poquito a coger velocidad. No pasa nada por no llegar a tocarla tan rápido como dice, ¿vale? Se puede tocar más lento. Si no llegáis, os va a costar, ¿no? Pero eso, es fácil la canción y nos va a servir para un pequeño empujón a los que necesitáis velocidad. Aprendices, nos vemos la próxima semana con otra canción.